Vamos hoy con una oferta un poco diferente a la que solemos dar resonancia en este espacio. Nada de superhéroes, pero sí terror. Y de la mano del genial Paul Jenkins entran en escena estos terribles mercenarios de The Agency. Otro que sigue repartiendo amor por todo el mundo es Conan el Cimmerio, que está viviendo una segunda juventud gracias a la fina pluma de Timothy Truman. El regreso de un Juan Jiménez integral se nos presenta en esta tercera entrega del Cuarto Poder. You made enough noise to wake a drunken comedian. Y nos despedimos entre las llamas de la guerra, primero con el diario del gran Víctor de la Fuente. Y segundo y último con la peculiar revisión que el japonés Shigeru Mizuki hace a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a dejar a un lado, por un programa, las truculentas maquinaciones del Duende Verde en el Reinado Oscuro, en el que ya está envuelto el universo Marvel, para mirar al pasado como tanto nos gusta, y en concreto, para recomendar la revisión de una serie de culto en su momento. Allá, por 1974, en el número 180 de la serie El Increíble Hulk, aparecía por primera vez un mutante que años después movería miles de fans por todo el mundo, de nacionalidad canadiense y con unas inconfundibles garras de adamantium. Años más tarde reaparecía durante el cambio más radical producido dentro de la Patrulla X, al ser reclutado por el profesor Xavier para formar parte de los X-Men, dejando así empantanados todos sus compromisos con el departamento del gobierno canadiense en el que trabajaba por aquel entonces. Todos sabréis ya de quién hablamos. Pero no queremos hablar de Lobezno, sino de su pasado. Y es que a Chris Claremont y sobre todo a John Byrne, inglés afincado en su adolescencia en Canadá, se les ocurrió en el 120 de Uncanny X-Men crear un grupo de superhéroes del país de la Hoja de Arce que acudiera en busca de Logan a reclamarle su vuelta a su antiguo equipo. Esta fue la primera aparición de Guardián y el equipo de Alpha Flight. Los Alpha, una especie de vengadores del país del norte, enseguida calaron entre los seguidores de la serie, que reclamaban más apariciones y, tras un par de ellas en la patrulla, quedaban a entender una amistad de años entre Lobezno y James Hudson, el primer guardián, los directivos de la Marvel le dieron a Byrne carta blanca para escribir y dibujar una serie propia dedicada a los canadienses. Byrne apostó por un cómic de autor, mezclando mitología canadiense de las grandes bestias, con conflictos con el gobierno del país o entre los mismos miembros del equipo. No por casualidad, la personalidad de los alfas era cuanto menos complicada. El líder, Guardián, moría a los pocos episodios y su mujer, Heather, hasta entonces fiel ama de casa y secretaria, tomaba la batuta en el equipo con la armadura de su marido bajo el nombre de Vindicador. Cogía las riendas de un grupo de grillados, formado por un enano saltimbanqui llamado Puck, Marina, una extraterrestre que surcaba los mares y cuando menos se lo esperaban atacaba a sus compañeros, un mítico monstruo, Sasquatch, con una incontenible rabia animal, la semidiosa Ave Nevada, que no se integraba con los humanos, un chamán indio con problemas familiares y dos hermanos gemelos, carnaza para cualquier psiquiatra, por las múltiples personalidades de Aurora y el pasado terrorista de Estrella del Norte. Vamos, lo que cualquier ama de casa desearía si decidiera liderar el super equipo de su difunto marido. La edad de oro de los Alpha que os recomendamos acabaría con la partida de Byrne de la serie a los veintitantos episodios y la llegada de otros artistas como Mantlo, Nicieza o Lobdell a la serie, que la continuaron como pudieron hasta la cancelación de la misma en el año 94, cuando Marvel decidió acabar con varias grandes cabeceras de su casa durante un tiempo,
entre las que también figuraban los Cuatro Fantásticos o los Vengatas. Tras esto, un par de intentos de resucitar la serie con menor o mayor éxito, aunque desde Kaboom recomendamos la tercera edición, que en forma de serie limitada trataba con humor a este circo de frikis, esta vez liderados por Sasquatch y algunas intervenciones de sus personajes en otras series oficiales, sobre todo de mutantes. Y os preguntaréis, ¿por qué sacáis ahora a este equipo del olvido? Pues porque hay un aluvión de fans que esperamos su retorno, y los rumores de que el director de cine canadiense Vincenzo Natali, famoso por Cube, está interesado en su adaptación al cine, nos devuelve la esperanza de que regresen estos héroes de Canadá. Desde Kaboom no creemos que la policía montada, Celine Dion y Bryan Adams sean suficientes hoy día con tanto villano suelto.